Son 18 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a De Nuevo en la Mañana. Trajes hechos a la medida con cortes europeos que harán de ti el centro de atención en tu graduación. Guillermo Díaz, Miguel Arias, y se encuentra hoy en una... No es una asignación especial, digamos, está como de reposo. Está como de reposo, tiene un desayuno exacto. Tiene un encuentro con la prensa porque anoche hizo la entrega de su premio FUTBEL. Que son estas premiaciones que él se inventó para conocer mujeres. ¡No! Entonces, en su lugar, hoy nos acompaña mi compañero, valga la redundancia, del programa Chatén que transmitimos por Televento todas las noches, José Rafael Guzmán. Bienvenido. Aquí estoy, Chatén. ¿Cómo estás, muchacho? Estoy muy contento, me Qué siento placer un ganador. Levantarte temprano en la mañana. No, no es un placer. No, digo yo, para nosotros es un placer sí. Sacarte de la cama tan temprano. Digo, llegué a 5:25, el señor estaba durmiendo en el porche de la entrada. Ajá, eso es compromiso. Exactamente. Eso es compromiso. Se la jugó. Mira, estás escuchando, toma papá. Estás escuchando a este muchacho, ¿cómo se llama el malandro este que trabaja con nosotros también? Alex. Alex Goncalves. Estás escuchando Mariela Celis. Pensé que iba a decir Mariela Santana. Mariela Celis. Tú invitas a Mariela Celis a que te haga una suplencia como esta, como lo que estás haciendo tú. Y ella llega sorprendida con el maquillador primero. Llega con el maquillador. A las 11 de la mañana. Y nadie la ve porque es la radio. Y obviamente no va al aire porque ya ahora termina el programa. Claro, ¿cómo estás tú, José Rafael? Mira, estoy muy bien, vale. Quiero que sepas que todo lo que hago es. Esta hora lo hago por un futuro digno. Muy bien. Y para impresionarte. Para impresionar al Guille. Chatén, mira, Guille. A mí lo hiciste, yo lo hiciste. Sí, no, sí, Chatén, sí. Chatén es mi jefe, Guille. Okay. Es correcto. Así yo estoy impresionado. Sí, lo vi, lo contraté. Yo veo el programa. No sí, todos sí, los días porque si no. Porque es muy tarde. Claro. Sí. Me explota. Pero lo veo después porque lo grabo. Mira, tu papá está escuchando, José Rafael. Mi papá te odia. Yo lo sé. Mi papá a mí te me odia. Encantaría odiarlo de vuelta, pero no lo conozco. No, pero lo vas a conocer. No lo conozco. Mi pero siento, siento que ya lo odio también. No, me dijo. Me dijo, ¿para dónde vas? Yo le dije, bueno, para el programa Chatén. Ese hombre te va a matar. Te digo hasta mañana. Ajá. Déjalo quieto que él me paga. Te va a matar. Te va a matar.
Te está poniendo a trabajar, que es diferente. Es verdad. Que es muy distinto. Chatén salvó mi vida. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Rafael Guzmán. ¿Debe estar oyendo? Rafael, oye. Mi, recuerda, hace pocos meses, ¿qué hacía tu muchacho? Nada. ¿Qué estaba haciendo tu hijo? Nada. Absolutamente nada. Era apenas gastar odontólogo. La escasa existencia de papel toalé que hay en alguno que otro abasto y pegándolo mojado en el techo del cuarto. Yo lo saqué de esa miseria, Rafael padre. A tu hijo, José Rafael Junior. No, pero el gremio de los odontólogos debe estar contento, le quitaron competencia. Sí, no, bueno, ellos, bueno, yo no sé, no hablamos. Mira, vamos a comenzar por el principio. Para las personas que tal vez no te conozcan, hay una obra de stand-up comedy que se llama Mi País, Tu País. Y yo estoy allí, que es fantástica. José Rafael Guzmán es uno de los integrantes de ese elenco, junto al profesor Briseño y Led Varela y George Harris. Y George Harris, quien habla como una loca desatada y vive en Miami. Ese es George Harris. Por otra parte, desde hace nada, ya aproximadamente unos 4 meses, que comenzó el programa Chatén por Telemen, José Rafael es Thank you.